todos unos profesionales. Orgullo sea. Esto es Orgullo Sea con Patricio de Rodas y Emilio Bravo. ¿Cómo están, chicos? ¡Qué emoción! Muy bien, gracias. Bien, aquí ya preparados y listos. Listos para grabar el día de hoy. Sí. Oigan, primero que nada, ¿de qué generación del Sea son o hace cuánto se graduaron? Bueno, somos la generación 33, nos acabamos de grabar ahora en diciembre y pues ya estamos apenas comenzando a trabajar y todo. Ajá. Oigan, pues están recién saliditos de la escuela, ¿están sí, de acuerdo? Sí. Están así ya listos para empezar a emprender su vida profesional, actoralmente hablando. Y justamente, ¿es lo primero que hacen aquí en Como Dice el Dicho? Bueno, a mí ya me había tocado grabar otro dicho hace como unos 4 meses, justo antes de que me graduara. Pero sí, es mi segunda vez haciendo el dicho. Yo no, ya he hecho otras cosas, pero en Como Dice el Dicho, pues es la primera vez que estoy participando en esta plataforma. Padrísimo, pues bienvenidos los dos. Oigan, ¿y ustedes creen que el CEA te da las suficientes herramientas como para poder empezar en, como dice el dicho, la carrera profesional de actores? Sí, de hecho, yo creo que es un muy buen como hincapié para empezar saliendo del CEA, trabajando en, como dice el dicho, porque como tienes la oportunidad de representar tantos personajes diferentes, creo que es muy como que directo después de la carrera poder empezar como a trabajar de esta manera y tan seguido, pues. Claro, creo que es una buena oportunidad para empezar a poner en práctica pues lo que hemos aprendido en los 3 años, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezas a sacar las herramientas para que te empieces a foguear y empieces a formar ya una mejor estructura en cuanto a tu actuación. Claro. Tu propia técnica actoral, ¿no? Claro, es mucho claro, lo que porque nos aparte decía. Llevas 3 años de carrera y crees que ya sabes y sales y no sabes. Y no sabemos claro. Nada todavía. Sí, no. Oigan, y hablando de los 3 años que dura el CEA, ¿con qué materia o qué clase recuerdan que les está sirviendo mucho para grabar las escenas de Bueno, yo personalmente creo que utilizamos todas las herramientas, o sea, yo de repente escucho la voz de mis maestros retumbando en mi oído, así de, la otra vez igual manché vestuario y me acuerdo de mis maestros como, no manches el vestuario. El vestuario es sagrado. Es sagrado. Sí, igual, creo que actuación, las clases de televisión en cuanto a las cámaras, se nota claro, para los compañeros, claro. Creo que eso es importante, el saber trabajar a una cámara, ¿no? Eso yo también cada vez que estoy en un set me acuerdo mucho de esa clase, sí, el taller de televisión. Porque cuando empiezas a estudiar en el CEA, de verdad no tienes ni idea del tema no, de las para cámaras. Nada. Sí, ¿no? Y es todo un mundo. Entonces entro aquí al set y es como, ay, ay, la cámara, la cuenta, la 1, la 2, la 3. Aparte ya se vuelve como un instinto, ¿no? Sí, como sí, sí. Se vuelve, creo que lo trabajas y eso es algo que a mí me gusta personalmente mucho del CEA, que tiene este trabajo de cámara, porque lo empiezas a trabajar y realmente es una, o sea, es una herramienta increíble, sí. O es una desventaja si no la sabes usar. Exacto. Entonces sí, a mí me gustan mucho esas clases particularmente del CEA, creo que ayudaron mucho. Oye, Emilio, y por último, ¿cuál sería el mensaje que le das a todos los chavos que así como ustedes tenían el sueño de ser actores y de estudiar en el CEA, se pueden hacer realidad, ¿no? Ajá. Y para todos aquellos que tengan esa curiosidad por venir aquí a la Ciudad de México y hacer un casting, porque además hacen muchos castings para entrar, hay filtros, o sea, realmente es una escuela que si te escogieron estar ahí es porque ven potencial en ti. Sí, claro. Y eso es lo más importante, ¿no? La disciplina y el esfuerzo. ¿Qué le dirías a todos estos chavos que nos están viendo que quieren ser actores? Pues mira, yo creo que la vida, y más ahora, es del emprendedor, es de las personas que se animan a hacer las cosas. Entonces, si ustedes que nos están viendo quieren estudiar actuación, y más en el CEA, que es una escuela muy demandada y que te da muchísimas herramientas, tanto en tu vida personal como en la vida profesional, pues yo te invito a que te animes a hacer los castings. Si no quedas, no importa, tú síguelo intentando, inténtalo, porque al final de cuentas, si entras, pues es una escuela de vida que te va a formar muchísimo carácter y vas a aprender muchísimo. Da otra perspectiva de vida, entonces la actuación a nosotros pues nos enriquece bastante en cuanto a la manera de ser como humanos, ¿sabes? Exacto, entonces pues ese es mi consejo. Es una escuela de la vida, no únicamente una escuela para formar a actores profesionales, sino es algo que se nos queda aquí en el corazón. Yo también como exalumna, de verdad, todos los días me acuerdo y extraño estudiar. Sí, sí. Extraño las clases de las 8 de la Llevo mañana. Llevo 3 meses y ya lo extraño, o sea. Uy, lo que te falta. Sí, sí. Chicos, pues muchísimas gracias. Esto fue Orgullo Sea. Orgullo. Con el Pato. Y aquí estamos, familia. Sí.